Aplauso, 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 aplauso. Ánimo, 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 ánimo. Abusador. Oh, pero ese tipo. Pero, que no, te voy a enseñar a dar un vejigazo, de verdad. ¿Qué tipo me dio ahí, mano? Claro que. La cojo ya. No, yo voy a pasar el show entero así, oye. Claro que. Por eso es que yo no voy a la vaina esa de los carnavales. Porque uno evita el problema. Los problemas se evitan. Esa vaina ha traído muchas desgracias. Eso ha hecho que mucha gente hoy esté en el cementerio. Porque el carnaval es para divertirse, gozar. Yo dejé de ir a La Vega por esa vaina. No, espérese. Usted no va a La Vega porque usted no quiere, porque hay áreas de vejigas. Hay vejiga, mi amor. Bendiciones primero. Gracias por venir. Que si tú vienes a una muchachita, mire, el que le dan con esa. Mire, ¿qué es esto? Esto es un vidrio para matar a uno, Es un hierro. Eso tiene piedra, No, no. El tipo me dio a mí que yo estoy noqueado. Yo que quería tener intimidad, porque una vez que yo puedo hacer, ya a los 51. Ok, bendiciones. ¿Dónde viene? Saludos. ¿No te acuerdas de Mella? Yo nunca doy mi hierro. El control lo tengo yo, papá. ¿No te acuerdas de Mella? Ok. ¿De dónde viene? ¿No te acuerdas de mí? No recuerdo, dale. Que te chulé hace par de sábados, que no te acuerdas. ¿En serio? ¿Y cuándo fue? ¿Te vas entonces? Ok. ¿Qué representan ustedes, Diablo Cojuelo? ¿Qué carnaval pertenece? Mira, Benny Montero, verdadero Caco Rosado, ando con la comparsa Aida Guzmán, actividades artísticas, promoviendo mi tema nuevo, Dale un vejigazo de carnaval. Ok, ¿hacia dónde se dirigen? ¿Qué es lo que hay mañana, día 6 de marzo? ¿Continúa el carnaval en el mes de marzo? Estoy el 27, domingo 27 de marzo, en el carnaval de Villamella, junto a la gente de Aida Guzmán, actividades artísticas. Carnaval de Villamella, eso no es de que cotorra, de que de bulto. El Caco Rosado va a estar ahí haciendo un trozo de banes y completado brincando. Excelente. Bueno, Benny, sería bueno e interesante que la gente conozca acerca de tu trabajo. Cuéntame acerca de tus inicios y obviamente tus redes sociales y plataformas donde donde deben de conseguir. Dame un segundito, perdón. Porque es que el pelo no te dejo de la cara. No tiene sentido. ¿Para qué viene y te pones tan bonita de La Vega? Si no, ¿qué? Pero no me lo puedo recoger. Ella tapa la cara.